no sé en dónde, pero aquí andamos en el Parián. Miren qué bonito. Elis, haz de cuenta que qué súper bonito. Estamos viendo a ver si convencemos al jefe que nos deje un día. Nos deje turistear. Bueno, creo. Miren, ahí pintan. Qué bonito.
Hola, hola, mis reposteritas y reposteritos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo a la hora que me estén viendo. Aquí son las 6:20 en Puebla. Quiero pensar que sí se está viendo en vivo. Ya, ahorita me salí a darme un break. Y ahorita vamos ya para adentro de la expo, ya fue el último día. Y la verdad es que quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron, a todos los que vinieron a apoyar, obviamente al equipo de Mabaker & Chef y pues obviamente también al equipo de Deli Ludis. Hola Anita, ¿cómo estás? Ay Dios, ha sido una experiencia muy padre. Yo creo que siempre lo he dicho, sueña en grande y lo lograrás. Ay, ¿qué les digo? Yo estoy muy emocionada. Es muy bonito estar en un lugar donde, aunque yo no soy chef porque no tengo la carrera, es muy bonito cuando llegas a un stand de alguna, de cualquier marca y te tratan como tal. La verdad es que se siente muy padre y como les digo, wow, es muy bonito soñar. Ya terminamos el vestido, ahorita ya voy para allá, pero me da pena a mí hacer en vivos todavía con el equipo de Mabaker. Sí me da pena. Pero ahorita voy para allá. Solamente quería decirles que gracias a ustedes, porque gracias a ustedes son por lo que estamos nosotras aquí, por seguirnos, por apoyarnos, por confiar en nuestra chamba, por dejarnos poner ese granito de arena en sus vidas, en sus trabajos. Y creo que somos ese testimonio de que de verdad cuando quieres hacer algo y puedes lograr hacer lo que tú quieras. Hoy estamos en una expo donde hay muchos chefs, realmente personas que hacen cosas increíbles y es un honor estar aquí. Para mí es de mi parte, de Ludis, de su amiga, es de verdad un honor. Así que pues ya voy para adentro. No puedo grabar esto de aquí, pero dice ahí no fotos, pero no dijeron que no video. Ahora sí, voy a mostrarles todo lo que hay. Ahora sí no me regañan. Pero estamos, ya terminé. Hubo muchas cosas, así que no se pierdan expos donde quiera que estén, en la ciudad que estén. Si llega una expo de repostería, ustedes se dedican a esto o no se dediquen a esto, de verdad se enamoran. Yo creo que para muchas mujeres esto es como andar en tipo Disneylandia, queriendo comprar mucho y no trayendo dinero. Así que sí, aquí andamos. Es una expo que a lo que a mí me dicen es pequeña, para mí es enorme. Pero bueno, a quienes están en México, el agosto va a haber otra expo y dicen que esa va a estar igual, también padrísima. Yo estoy feliz de estar aquí en Puebla. Hubo un desfile, les digo, de ropa interior. Creo que ayer hizo un en vivo, ya ni me acuerdo. Aquí está el concurso de pasteles de la realeza. Hay muchas cosas. Yo ya le di cuello a la tarjeta. Ya compré un montón de cosas, porque obviamente quiero llevar para ustedes muchos videos y cosas padrísimas. Hola Neri, hola Anita, hola Mido, ¿cómo está Mirado? Mirado, me estoy portando bien, traigo férula. Traigo mi férula, no me la quité, el primer día anduve sin férula y así me fue. Así que ahorita férula todo lo que da. Hay muchas herramientas, tanto como hornos y todo eso, ya se me perdió el... Buenas tardes. Ahí, Susa. Yakult, les platico. La comida en México es deliciosa. Riquísima es la comida. Pero uno de Tijuana, que está acostumbrado a comer cosas sin condimentos, traemos como una bomba. Traemos el estómago un poco delicado. Sí, deliciosa la comida. Esas famosas semitas que venden aquí, riquísimos, el mole. En Chihuahua no sabría decirte, hermosa, todavía nos pasan poco a poco lo que son las ubicaciones. Eso sí, hay mosquitos aquí. Ya voy a mi área antes de que me regañen. Pero qué les puedo decir, feliz
Déjenme, ahora sí les voy a ir mostrando trabajos de mis compañeros. Nomás que me dejen ver. Ok. Este es un pastel hecho con una tela nueva que se llama Damasco. Las gelatinas de mi compañera Yedet Deliciosas, Esmeralda López. Y una escultura hecha a base de puro chocolate de, obviamente, Mabel, que era en chef. Que ya estoy queriendo yo pegarle mordidas. Aquí mis compañeras siguen trabajando todavía en su proyecto. La Liz que me deja solo el chacarro. Este es por fin el pastel que hicimos. Ya había subido ahorita un en vivo. Este fue el que nos aventamos. Digo, aquí ahorita les voy a mostrar pasteles hermosos que hay, pero nos sentimos muy orgullosos de haber representado bien nuestro trabajo. Anda, Liz, acércate más porque no nos caben las cabezotas. Brilla, brilla. Sí, la vais a cenar. Entonces, ¿eh? Ah, ok. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Ya si se lo quieren llevar? Ya lo van a llevar a una mesa donde van a exponer todos los pasteles. Quiero mostrarles una escultura hermosa que hizo nuestra compañera Saraí Millán. Vean nada más. Obviamente no lo puedo mover. Se cae y me cuelga. Pero vean nada más qué cosa. Qué cosa tan hermosa. Es un pastel de Mary Poppins. Mary Poppins. Vean nada más. Digo, nosotras estábamos nerviosas porque sabemos que nuestras compañeras hacen cosas fabulosas. Pero bueno, creo que dimos lo mejor de nosotros y terminamos el proyecto como queríamos que terminara. Nos sentimos satisfechas. Aquí tengo otro pastel de mis compañeras Mariana Gómez y Claudia Díaz. Nada más que pues lo están viendo. Así que ahorita te los voy a mostrar. Ya, ya. Vean nada más. Todo comestible, las muñequitas, todo galleta. Vean nada más. Y no sé quién me falta. Bueno, es que venimos pocos. Aquí ya los están acomodando. Les platico que más tarde las personas que vinieron aquí a Puebla... Ahí dije mi pastel. Mis chivos. Mis cosas. Tenemos escondidas todas nuestras cosas. Más tarde va a ser nuestra... Ahí se me fue la palabra. La rifa de los cursos. Recuerden que son creo que 10 cursos los que se están rifando. Cursos que son... Uno son de Liz Díaz. Otro de la maestra Rosa Laura Sáenz. También de Mayo Esposo. Y bueno, mi compañera Liz y míos. Así que más al ratito nos vamos a estar conectando desde el hotel. No sé a qué horas. No sé a qué horas porque, bueno, pues hay que desarmar aquí. Hay que guardar y llevarnos las cosas. Bueno, nos van a llevar a México. Nosotros no nos vamos a llevar nada. No se crean, no, sí, ya traemos la maleta llena. Ya, no se crean. Nos van a hacer báscula saliendo de aquí. No, miren, nos pusieron en el área de encajes. Yo que no trabajo en encajes. No se crean. Miren los encajes nuevos de Mabaker. Bueno, este es de la línea de Mommy's and Bakery, que también es de la línea de Mabaker, obviamente. Este ya viene con brillantitos. Vamos a esperar que la lleven pronto a Tijuana. Vean esta. Este es un... ¿Cómo se llama esto? Pavo real. Voy a picar los moscos en las manos. Hay muchas cosas, muchas cosas de verdad. Y todo lo estuvo a precios muy económicos. Esta viene siendo dorada. Este es puro dorado, no viene con brillantina. Es dorado. ¿Y qué más? Al negro. Sí, está bien padre el negro. Muchas gracias. Vean este. El negro. Está bien padre. Ay, mi pie. Pues, ¿qué les podemos decir? Fue una emoción, fue una experiencia, perdón. Ay, me estoy rasque y rasque porque me picaron, daron los moscos, todo por estarme riendo de todos. A todos se los picotearon y a mí nada. ¿Ya ves?
¿Qué les iba a decir? Pues les digo, la rifa va a ser más tarde. Quería hacerlo aquí, pero preferimos hacerlo en el hotel donde estemos solas, para poder gritar y hacer bulla. Y se quejen de nosotros. Ah, nos regañaron por escandalosos. Ay, ni aguanta raro. Nada. No, pero no estábamos haciendo relajo. Lo que pasa es que mi bota pues es de metal, entonces hacía mucho ruido. Pero bueno, ahorita estoy esperando que... Nada más estoy hablando por hablar porque estoy esperando para que terminen de poner todos los pasteles donde están, donde van a exhibirlos. Saludos Edith, saludos Neri en Perú. La comida es muy rica, sí, nos han platicado, no he tenido el gusto de que me lleven a Perú, pero sí, sé que la comida es riquísima. Cris, muchas gracias. Esther García, muchas gracias. Saludos a Veracruz. ¿Qué más? Déjenme, estoy esperando. A ver qué nos... Mira, la Lilla ya sentó. Y ahora sí tiene que cuidar el changarro, no se llevan nuestras cosas. Con trabajo que nos dio meterlas a la maleta. Ahí está. Ya todo el mundo está acomodando. Miren esta galleta de vitral. El pastel de Mariana y Claudia Díaz. Con permiso. Ella es la que hace gelatinas y no nos dio ni una. Ahí está. Aquí está la estructura de chocolate del chef Gerardo. Aquí está el pastelote de Sara y Milán. Millán. ¿Es Millán o Milán? Millán. Sara y Millán. Ahora sí. Denle vuelta. Vean nada más. Ah, me falta media vuelta. La galleta de nuestra compañera Viviana Silva de Big Cakes. Es el de nosotros. Y pues ahora sí, los dejo, les mando un beso, abrazo, bendiciones, más al ratito les hacemos un video. Bye, bye. Todavía no hay nadie. A lo mejor en Puebla ya están dormidos, pero aquí en... Bueno, también no, estamos en Puebla. En Puebla. Pero no nos hemos dormido, apenas vamos llegando. Vamos a esperar unos 5 minutitos que se conecten para hacer la rifa de los sorteos. Perdón. De los sorteos que se hicieron con toda la gente bonita que vino aquí a la Expo Puebla. Ay, sí, con esa cosa no nos deja ver, si nos incendiamos aquel otro. Ay. Sí, toda la gente bonita que estuvo aquí en la Expo Repostería y Pan Puebla 2018, muchas gracias por haber ido a, la Expo y tomarse la fotito con nosotros. Aquí tenemos ya la cajita con todos los boletos. Probablemente yo sé que es tarde, a lo mejor ya te fuiste a dormir porque mañana hay escuela. Entonces vamos a hacer el sorteo así de rapidito. El video va a quedar grabado aquí en la página. Y el día de mañana nosotros tenemos que viajar a Tijuana. Así que por la tarde, noche o en el transcurso del día vamos a estarles enviando un mensajito para avisarles quiénes fueron los ganadores, que de todos modos lo vamos a publicar aquí en la página y en la página de Liz. Y pues les digo, aquí están todos los boletitos que vamos a ir
sacando y vamos a irles diciendo todos los, Hola, sí. Carmen, hola, tía. Saludos desde Mérida, Yucatán, muy bien, acá nosotros seguimos en Puebla. Sí, acá estamos en Puebla todavía, aquí nos dejaron en el hotel. Hola. Estábamos acomodando todas nuestras chivas, miren nada más, unas cuantas cositas que agarramos, ahí en la expo, por eso es importante que vayan a las expos, realmente lo que gastamos en todo eso, y más que tenemos por ahí, no fue nada, nada comparado con lo que nos cuesta en nuestras ciudades comprar cosas, de verdad, no sé ni dónde voy a meter yo tanta cosa, ni Liz tampoco, es lo que estamos tratando de ver, pero realmente fue muy poquita la inversión para tantas herramientas baratísimas. Les vamos a poner un ejemplo, ¿cómo se llama eso de silicón? Molde. Sí, un molde de silicón que normalmente nos cuesta 85 pesos, 90 pesos. Nosotros lo agarramos en 20 pesos, 25 pesos, 30 pesos máximo. Sí. Entonces, yo nunca había ido a una expo, Liz tampoco. No sabíamos, de verdad, yo ya tenía miedo de ir al baño porque se me pegaba todo. Y literal. Se escapaba. Literal. Pero realmente vale mucho la pena ir a las expos. ¡A la luz! El efecto. El efecto. Ay, Dios, vamos, la lámpara, ahorita van a subir. Los ¿no se hotel. Apaga esa? Sí, ¿no? A ver, espérenme. Ahí está. Asunto arreglado. Ya, ay Dios. Estamos cansadas. Ahora, Araceli hermosa, ¿cómo están? Magda, hola, Magda. Montero. Pues les digo, la verdad que sí, vale mucho la pena ir a las expos, hacer un juntadito de dinero. De verdad no necesitas llevar miles de pesos, realmente no. Sí hacer un juntadito, obviamente, y te puedes comprar muchas herramientas que te van a durar muchísimo tiempo, obviamente, claro. Cuidándolas bien. No son cosas desechables, hablando de cosas que se puedan romper fácilmente, realmente son cosas de buena calidad. De que crean que porque es barato no es de buena calidad. Pues la verdad sí es de muy buena calidad y es con lo que trabajamos, ¿no? Sí, y estamos hablando de herramientas. Las herramientas que son que son todas las, con lo que hacemos las cosas. Ahora, hablando de los productos, realmente ahora que estuvimos en Mabaker, obviamente que estamos dentro de la marca, agradecidas y felices de estar ahí, lo que nos dimos cuenta también que efectivamente en las expos está más barato, sí. Mucho más barato. Nosotros donde compramos en Tijuana, y no voy a quemar la tienda. No, digas. No, pero lo que me doy cuenta es que sí son muy diferentes los precios de una tienda a los precios que vimos en una expo. Yo pensé que igual era un precio a mayoreo o algo así, pero no, está todavía más económico. Así que sí les conviene ir a las expos y comprar el material que puedan comprar, que necesiten. Bueno.